ahí se desarrolló el segundo Congreso Internacional de Deportes y Turismo que organizaba el gobierno provincial junto con la Intendencia de Rosario. Tenía un predio importante la Federación de Golf del Sur del Litoral, allí. Y bueno, nosotros fuimos y colaboramos, llevamos una jaula de estas inflables que tenemos y llevamos también, digamos, material como para difundir esto. Había mucha gente, muchos chicos, y obviamente todos los que estaban por allí dando vueltas era gente que nunca había tenido, digamos, contacto con el golf, no tenían la menor idea. Muchos chicos. Y es muy bueno eso, es muy bueno, le hace bien, por supuesto, al golf en general y también al golf en la zona. Rosario es una ciudad importante, una ciudad que ha dado muy buenos jugadores, que tiene muy buenos clubs. Y como te digo, eso, digamos, ayuda y ayuda mucho.